Muy bien, felicitaciones, me encantó. Bueno, le vamos a dar la bienvenida. Acabamos de escuchar a Fabricio Amicarelli, que es saxofonista de Cuarteto Incandescente, y a Facundo Reyes, piano, acordeón y dirección y composición de Quintuco. Bueno, bienvenidos a ustedes. También están con nosotros en el estudio Sebastián Guevara y Leonardo Ibacache. Son parte de Quintuco, lo decimos, y también de Cuarteto Incandescente, que van a presentar Paseo por la Música Argentina. Son dos grupos increíbles, vamos a decirlo así, y eso que tenemos unos pocos nada más acá, que van a estar presentes en un evento que se va a realizar en la Mediateca en Godoy Cruz. Así es que es un lindo momento para reencontrarnos con el folclore, el tango, con esto que van a traer como propuesta a ellos. Vamos a hablar un poco de cómo va a estar el espectáculo. Cuéntenos un poquito de qué se trata Paseo por la Música Argentina, Fabricio, contanos. Bueno, justamente es un momento para encontrarnos con nuestra música, con el Cuarteto Incandescente. Hacemos gran parte, de casi todos son tangos, milongas y valses. Uh-huh. Y bueno, los Quintuco hacen más folclore, hacen un poco más de lo que es música argentina, que no es tango, todo de lo otro. Y me pareció un lindo momento para juntarnos los dos y hacer un poco el panorama general de nuestra música, que tanto nos gusta. Qué lindo. Facundo, ¿cómo llegaron a esta instancia? Digo, ya un poco nos da el panorama de decidieron juntarse. Son un montón. ¿Cómo deben ser los...? Nos preguntamos cómo deben ser los ensayos, coincidir. ¿Cómo es eso? Contanos un poco. Y, bueno, es complicado, es complejo. por lo que por ahí nosotros trabajamos mucho de manera parcial también. La logística, o sea, para encontrarse, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso un poco me encargo de comunicar y de tomar algunas decisiones, de consultar horarios y en base a eso armamos, bueno, distintos momentos de ensayo que son eso, algunos parciales con algunas personas, no todas, y ya generales directamente a ensamblar todo. Bueno, esto va a ser el próximo viernes 2 de agosto, 9 de la noche, en la Mediateca de Godoy Cruz, con la presentación. La idea es poner en valor la cultura, obviamente, de nuestro país, haciendo un repaso por estos géneros que son tan importantes para nosotros y, bueno, y que ustedes pretenden que la gente, que se contagiara la gente con esto. Por supuesto, ahora que estamos con el fervor de la Copa América y el Mundial, vamos a escuchar música argentina para seguir en la misma tónica. ¿Qué es lo que debemos hacer? Claro. ¿No? Sí, totalmente. Bueno, y en el tema del repertorio, ¿qué es lo que le van a presentar a la gente? Bueno, nosotros tenemos una serie de composiciones propias que van, uh-huh, desde chacareras, chamamés, gatos cuyanos y no recuerdo algún otro más. Entre eso. Uh-huh. Y después, bueno, agarramos canciones del cancionero popular, sí, entre ellos artistas como Raúl Carnota. Después algunas interpretaciones de Juan Quintero, de Fander Mole. Como por esos aires que engloba más que nada la región del noroeste, que son esos chacareras, bailecitos, escondidos, zambas, a ver, otros. Qué lindo esto. Fabricio, ¿cómo van a hacer? Digo, porque ustedes son dos grupos distintos y ¿cómo van a coincidir también en algunas canciones, en algunos temas, como ha pasado acá, por ejemplo? Sí, vamos a tocar primero el Cuarteto Incandescente, uh-huh, después los muchachos de Quintuco, pero en el medio probablemente el Andrés, el percusionista de Quintuco, se está enterando ahora, va a tocar con nosotros una zamba. Bien. Yo, si me dejan, voy a tocar un chamamé con los Quintuco y capaz que bien, hacemos volver también. Vamos a hacer ahí uno. Y además, eso, más allá, digo, de lo que se va armando en este, que me imagino, los ensayos, también surgen estas cosas, ¿no? De, bueno, arriba del escenario es como que es otra la situación y es como que te entusiasmas más aún todavía y decís, bueno, tal vez tenían planeado hacer un par de temas y terminan haciendo muchos más. Y nos echan hasta que no nos hasta que le digan lo de la Mediateca, bueno, sí, tenemos, sí, que apagar la luz, chicos. ¿Cuánta gente entra en la Mediateca? ¿Tienen más o menos un...? Es una buena pregunta. ¿70 personas? ¿Más 100 personas? Menos. 70, sí, personas. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, sobre todo para decirle a la gente que vaya... ¿Cómo van con el tema de las entradas? Para tenemos anticipadas con... sí, dos por 9.000, uh-huh, al alias Paseo Música ARG. Uh-huh. Paseo Música ARG hasta un día antes del show. Y ya si no, es en taquilla. Directamente en taquilla. Y ahí, en ese caso, ¿cómo va a ser el valor de la entrada? 5.000 en taquilla. 5.000 en taquilla, para que lo tengan presentes. Bueno, la anticipada entonces, 2 por 9.000 y si no después directamente en la taquilla. Repasamos, Paseo Música ARG, ese es el alias. Sí, ese es el alias. Para que puedan ir anticipándose y reservando su lugar. Bueno, zamba, chacarera, cueca, gato, chamamé, tango, milonga y vals.
algunos de los géneros que van a estar repasando ustedes. Va a ser un espectáculo largo, me imagino, ¿no? Y llévense mate. Algo para compartir también puede ser, ¿no? Bueno, pero generalmente uno dice cuando está escuchando música un vinito, pero no sé si da, pero... No sé si se puede, pero el mate sí. El mate sí. ¿Cómo ha sido trabajar en esto de la propuesta, digo, coincidir, más allá de que cada uno ya tiene su impronta, sabe lo que quiere, cuando brindan los espectáculos por separado, cómo fue armar el espectáculo este de la Mediateca? Bueno, a mí me llama Fabri, que igualmente tenemos algunas personas en común, él conoce a varios de los chicos que tocan, nosotros nos conocimos a raíz de esto, y ahí, bueno, apenas... convocó, como que yo abrí la convocatoria y una vez que confirmaran todos los integrantes dijimos, bueno, démosle para adelante y ahí empezamos a planear todo, que igualmente ya tenía bastante pensado, bastante en mente. ¿En qué escenario generalmente se suelen mover? Digo, más allá de este evento, ¿cómo hacen Nosotros va a ser el debut del cuarteto. ¿Debut? Muy bien, me encantó. Así que, vamos a ver. Mucho éxito entonces en eso. ¿Y ustedes? Y nosotros, lo último que hemos hecho fue tocar en Caléndula, hicimos como un pequeño ciclo. ¿Cuántos integran Quintuco? Ocho. Somos ocho integrantes. Uh-huh. Entre ellos igual hay reducciones, a veces tocamos a ensambles más chicos para abarcar distintos estilos y demás. ¿Hay espacios así, en Mendoza, varios, como hay... ¿Hay lugares como para ir y ustedes tocar y que la gente vaya a disfrutar de la música? ¿O están faltando esos lugares? Y no hay demasiado, pero bueno, nosotros tampoco hemos tocado tanto acá en Mendoza. Estamos del final del 2021, pero activos fue más que nada en el 2022. Uh-huh. Y acá en Mendoza hemos tocado tres veces, en Radio Nacional y después en este lugar Caléndula. Sí tuvimos la oportunidad de viajar a grabar a Tecnópolis para un proyecto que se llama El Nuevo Cancionero Federal. Sí. Y después también representamos a Mendoza en el Pre-Cosquín del 2023 como conjunto instrumental. Y esas fueron como nuestros inicios. Bien. Y de ahí, a raíz de eso, como que surgió ya el proyecto más estable. Bueno, les deseamos muchísimo éxito. Repasamos entonces viernes 2 de agosto, 21 horas en la Mediateca de Godoy Cruz. El agradecimiento para algunos de los integrantes de Quintuco que han estado con nosotros y también del Cuarteto Incandescente. Recordamos cómo se llama el espectáculo, que se llama Un Paseo por la Música Argentina, ¿sí? Que ustedes van a poder disfrutar, como decíamos, este 2 de agosto, 21 horas, en la Mediateca de Godoy Cruz. ¿Quieren comprar entradas anticipadas? Repasamos entonces con descuento especial 2x9000 que se pueden adquirir hasta el día previo del show y el día ya después será en taquilla. Hasta el 1 de agosto con el 2x1, ¿sí? Y si no, el 2x9000, mejor dicho. Y después, el propio día del show, directamente en la taquilla de la Mediateca. Hay lugares limitados, así es que si quieren disfrutar, vayan anticipándose y no se pierdan la oportunidad de disfrutar de este espectáculo, Un Paseo por la Música Argentina. Le agradecemos a ustedes también que han estado acá disfrutando también de este ratito. Gracias porque, bueno, van a ser parte de este espectáculo y por estar aquí con nosotros. Le agradecemos a cada uno de los que se han acercado. Vamos a repasar los nombres de quienes han... De paso, les vamos a decir que son muchos más. Sebastián Guevara, Leonardo Ibacache, que están con nosotros, voz y también guitarra. Facundo Redes es quien está ahora ya con el acordeón. Y pasaba Fabricio Amicarelli, que es saxofonista del Cuarteto Incandescente. Muchas gracias y les deseamos éxito, chicos. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a ir con su música de este bloque. Así es que disfruten de esto porque es lo que va a estar en unos días más en la Mediateca. Bueno, entonces, para despedirnos vamos a hacer un chamamé, una composición propia. Que habla, es un homenaje a mi abuela, en este caso a Luisa, que y a la mujer de campo, digamos. Muy bien. En el campo ella se crió y su vida le dedicó. La tierra, su fiel compañera en vida. Y en el interior, en la huerta se enraizó, lugar donde se conectó. Regaba antes que salga el sol, la tierra, la vida, el amor.
La huerta y el corral la vieron sola, observando el cielo. En el campo la luna y su luz la alumbraba, en sus cultivos la guiaba, con su ciclo era su vitalidad. Saliendo a cabalgar la tropa por detrás, el monte cruzará para ir a veranear, un largo trajinar la espera en Tracatué. En Quintuco a campo abierto, doña Luisa va en el viento y en la tierra que ella cultivó. Sus recuerdos son como un girasol que mirando al sol supo bendecir lo que éste siempre hizo por ti. El agua comenzó a escasear, la huerta se empezó a secar, ella comenzó a enfermar de pena, dolida de amor, su cuerpo ya no daba más, su mente pura lucidez, el alma con muchas verdades tuvo que callar. Ya fueron una, conectadas por la tierra y la raíz que alimentaba el sol. Poco a poco fue muriendo doña Luisa, que en el viento de Quintuco vive y vivirá. Unidas hasta el fin, la tierra y el amor, el cálido sentir del campo y el dolor, la vida y una flor que pronto nacerá. En Quintuco a campo abierto, doña Luisa va en el viento y en la tierra que ella cultivó. Sus recuerdos son como un girasol que mirando al sol supo bendecir lo que éste siempre hizo por ti. Lo que éste siempre hizo por ti. Lo que éste siempre hizo por ti. Muy bien, muchas gracias.